Nadie me ha acusado de no ser disciplinada. No me gusta que me den órdenes porque conozco mi trabajo muy bien. He sido atacada, he sido odiada, no me gusta, pero si tengo que defenderme, tengo suficiente orgullo como para decir, bueno, si no hay otra salida, entonces sal y defiéndete, porque tengo tanto sentido común que hace daño. Cuando vino al Metropolitan para hacer Norma, yo estaba decidida a ir y oírla. Me senté entre el público, realmente arriba, como estudiante. $1, pagué por entrar y la escuché. Quedé fascinada por su figura, por lo que hacía en el escenario. Desde ese momento me dije a mí misma, esto es lo que la ópera puede ser. Ella realmente grita. Ella hace todo lo que a cada soprano le dicen que no haga. No flota hasta la nota más alta. Ella la atraviesa como con un cuchillo. Ella traía más emoción al teatro que 10 cantantes reunidos, y verla en la ópera era lo máximo. Entre 1949 y 1965, María Callas fue la diva más grande del mundo, la primera superestrella de la ópera desde los días de Caruso. Llenaba cada casa de ópera en que cantaba, e incluso hoy en día sus grabaciones se venden por millones. La gente todavía discute sobre la belleza de su voz, pero pocos niegan su poder para conmover. En 1957, María Callas había pasado 20 años trepando hasta llegar a la cima. Su voz y su temperamento la convirtieron en la cantante más famosa del mundo y la más polémica. Los siguientes 20 años serían muy diferentes. La Elizabeth Taylor de la ópera estaba en Venecia asistiendo a un baile en su honor cuando le presentaron a Sir Richard Burton, el magnate naviero griego Aristóteles Onassis. Su aventura amorosa de 9 años acabó en despecho y amargura cuando Onassis la dejó para casarse con Jackie Kennedy. Su traición lograría lo que la pobreza, la guerra y la obesidad no pudieron: destruir a María Callas y la titánica fuerza de voluntad que la había creado. Oh, esa terrible Callas de nuevo. Tanto dinero en una noche. Oh, ella es caprichosa. Sí, sí, sí. Oh, es una persona imposible. Es un destino grande y causa terror. El mío es un destino grande. Un gran destino. Bautizada María Kalogeropoulos, esta estrella tan mediterránea creció no en Atenas, sino en Nueva York, más cerca de Broadway que de la Acrópolis. Nació en el Hospital de la Quinta Avenida el 3 de diciembre de 1923 y se educó en la Escuela Pública 189 al norte de Manhattan. Sus padres eran inmigrantes griegos recientes. Su padre George era un farmacéutico moderadamente exitoso, cuyo negocio fue luego arruinado por la caída de Wall Street. Él cambió el nombre familiar a Callas para facilitar la adaptación. La madre de María, Evangelia, nunca había querido emigrar. Odiaba la vida en Nueva York y las constantes mudanzas de un apartamento a otro en el distrito de Washington Heights.
Realmente era un matrimonio deshecho desde el principio. La madre era una persona muy agresiva. El padre era una persona retraída que, cuando su esposa lo insultaba, tomaba su sombrero y se iba a buscar otros amoríos afuera. La madre de María encontró un escape en sus hijas. Fue ella quien las dirigió hacia la música, haciendo que Jackie, la hija mayor, aprendiera a tocar piano. María, que nunca fue tan guapa como Jackie, desarrolló un temprano amor por el canto. Su madre se valió de ello para llevar a María, de 12 años, a numerosos programas radiales de talento. Bien, ¿qué quiere usted cantar? Algo de Madame Butterfly. Bien. Pero abreviado. Muy bien, adelante. Hacia 1937, Evangelia no pudo soportarlo más. Viajó de regreso a Atenas y se llevó a sus hijas con ella. George se quedó en Nueva York. De nuevo en Grecia, María empezó a cantar en serio. Pero a pesar de las ambiciones de Evangelia, la vida en Atenas era aún más dura que en Nueva York. La única forma de lograr que María pudiera tomar lecciones de canto era consiguiendo una beca del Conservatorio de Atenas con su maestra principal, Elvira de Hidalgo. Pero María tenía solo 13 años y para calificar tenía que tener 17. Para su madre la solución era simple. Ella me lo fijó en la mente cuando tenía 13 años y tenía que entrar al conservatorio en Grecia. Mentimos sobre mi edad y dijimos que tenía 17 años y ellos me aceptaron. Una vez adentro, María no necesitó de otros estímulos. Cuando Kallas llegó a la audición para entrar a nuestra clase con Elvira de Hidalgo, nos sorprendió a todos. Cantó una aria muy difícil y poderosa de Aida. Todos quedamos aturdidos, no solo por su técnica, sino por la pura dimensión de su voz. Yo quedé literalmente mudo. Ella fue con una mujer llamada Elvira de Hidalgo, que era una especie de ruiseñor, una cantante que recordaba a un canario. Y Kallas tenía aquella voz oscura, enorme, dramática, que podía cantar Wagner y que de hecho cantó Wagner muy bellamente en los años 40. Y en lugar de entrenarla como soprano wagneriana, le enseñó todas sus cancioncillas de canario. Y es la combinación extraordinaria de esas dos escuelas de música, por decirlo así, lo que hace a Kallas tan única y casi un fenómeno. Se suponía que estudiaría y que no cantaría inmediatamente, pero eso no duró mucho tiempo porque después de 6 meses de entrenamiento con la Hidalgo, yo entré inmediatamente, me comprometí, mejor dicho, con la ópera de Grecia creada 6 meses antes. Pero antes de que pudiera cantar su primer papel profesional, Grecia fue arrastrada por la Segunda Guerra Mundial. Ocupada primero por los italianos y luego por los alemanes, Atenas presenció sufrimientos y atrocidades. En el invierno de 1941, cuando María tenía solo 18 años, 50.000 personas murieron de inanición solo en Atenas. Pero a pesar de la carnicería, ni italianos ni alemanes podían estar sin su ópera. Para ello necesitaban de la Nobel Ópera Nacional griega y de tantos cantantes como hubiera. Su madre se aferró a la oportunidad. En lucha desesperada por la supervivencia, María cantaría, trayendo a la casa un muy necesitado ingreso y la comida que le daban las fuerzas de ocupación por conciertos privados. Aparte de salchichones y pasta, la ocupación dio a María la oportunidad de cantar su primer papel importante. Debutó profesionalmente con una ópera que presentaría a lo largo de su carrera,
Tosca de Puccini. Después de cantarla en griego, la cantó en italiano ante un público de atenienses y funcionarios de la ocupación. María cantó para los italianos y alemanes simplemente para sobrevivir, me imagino. Su madre no le daba nada. Ella andaba harapienta. Su único gabán estaba bastante raído. María cantó para los italianos en varias ocasiones. Tuvo uno o dos romances con italianos de los que se enamoró. Hubo una muy breve pero intensa aventura amorosa con un paracaidista italiano con quien se encontró en el verano del 42. Con menos de 19 años, ella cantaba en un club nocturno donde se divertían las fuerzas de la ocupación. En 1943, los alemanes tomaron el control exclusivo de Atenas y María obtuvo otros dos papeles protagónicos. Ella sí disfrutaba del apoyo de las autoridades alemanas de una manera callada, discreta, pero es obvio que lo tenía por el hecho de que en 1944 cantó los papeles principales de Tiflan y Fidelio, las dos primeras óperas alemanas montadas por la Ópera Nacional. Solo unas semanas después de la actuación de Kallas en Fidelio en agosto de 1944, los alemanes fueron expulsados de Atenas por el ejército británico. Los griegos pudieron celebrar el fin de la guerra, pero también el ajuste de algunas viejas cuentas. El día de la liberación, María fue a la Ópera Nacional, donde se le acercaron varios cantantes comunistas que la atacaron por lo que había hecho, por quién era, por lo que había hecho durante la guerra y la echaron fuera. De hecho, intercambió unos golpes con un miembro del coro que le habló en tono muy insultante. Sus rivales consiguieron la expulsión de María de la compañía de la ópera durante 3 meses. María volvió a su club nocturno para cantar allí. De los oficiales británicos que ahora reemplazaban a italianos y alemanes, uno en particular la atrajo. Una noche, para salir de los cuarteles de todo aquel enredo, fui al club nocturno Argentina. Al poco tiempo oí un golpe en la puerta y apareció una muchacha a quien Alecos, el gerente de la Argentina, me presentó como Mary Calogeropoulos. Nos caímos bien de inmediato. Charlamos y todo eso, y bailamos. En realidad me pareció una muchacha muy bonita. Sin embargo, después de eso nosotros salimos muchas, muchas veces. Pero una noche que estábamos en la Argentina apagaron las luces. Alecos se acercó a María y susurró en su oído. Y un foco se encendió sobre mi mesa, lo que me avergonzó porque estaba lleno de oficiales ingleses. Y ella se levantó y cantó para mí. Me gustaría creer un aria, y en realidad era excelente. Nunca la había visto bajo esa luz. Cuando ella cantaba era una persona diferente. Entonces vi, como dije, la prima donna por primera vez realmente. Pero aunque una guerra había terminado, otra tomó su lugar demasiado pronto. En diciembre de 1944, Grecia estaba al borde de una guerra civil entre los comunistas del norte y una guarnición de soldados británicos en inferioridad numérica que trataba de impedir que tomaran el poder. Atenas era otra vez un campo de batalla en que los comunistas controlaban áreas enteras de la ciudad, incluso la calle donde María vivía con su madre y hermana. De repente, oía a los comunistas gritando desde muy lejos a través de micrófonos. Un grito que cuajaba la sangre. Cucu-e, cucu-e. Yo le preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué es ese sonido horrible? Y ella me explicó que eran las iniciales del Partido Comunista KKE, aterrador. Todas las noches, los escuadrones de la muerte vagaban por las calles a la casa de cualquier sospechoso de colaboración.
María empezó a recibir llamadas. Sabemos que usted salió con aquel italiano. La vimos con aquel alemán. Usted cantó para ellos. Si no hubiera salido de Grecia, es muy posible que no hubiera sobrevivido. Ella podría estar fácilmente en la lista negra de los comunistas, del mismo modo que nuestra gran actriz, Papadaki, a la que mataron, empalándola como un cordero en una brocheta. Ni siquiera el peligro de la venganza comunista podía minar la ambición de María. Para 1945 ya había cantado más de 60 roles importantes y estaba lista para su debut internacional. Su padre le envió $100 y ella se decidió. Se iría a Nueva York. Su madre le pidió que se quedara en Atenas, pero el 14 de septiembre de 1945 ella partió sola a Norteamérica para iniciar su carrera en grande. Por desgracia, el mundo no estaba tan listo para Calas como ella para él. Pasó 2 años enteros practicando y pescando cualquier trabajo. Finalmente, en 1947, se presentó al organizador del Festival Anual de Ópera del Circo Romano de Verona. El hombre se arriesgó y puso a María a cantar La Gioconda. Esta era su gran oportunidad, pero no fue bien recibida por la crítica. Una compañera la criticó porque cantaba como si tuviera papas en la boca. Además, después de 2 años comiendo mucho más que en los últimos 5 años, María había aumentado considerablemente de peso. Pero un hombre en el público se sintió conmovido, un millonario calvo 30 años mayor que María. Su nombre era Giovanni Battista Meneghini. Por fin María tenía 2 de las cosas que más quería: la seguridad de un afecto total y la libertad económica. Se casaron 2 años después y ella se mudó a su retiro soñado, una villa a orillas del lago Garda, donde pudo vivir felizmente entre la burguesía italiana. Su carrera, sin embargo, necesitaba un impulso definitivo. Una vez más lo hallaría en Verona. Después de su debut en Verona con La Gioconda, no pudo conseguir contratos. Pasó 6 meses sin trabajar. La persona que vino a su rescate fue Tullio Serafín, el director que se convirtió en su gran mentor. Él sería el encargado de formarla, como había formado a Rosa Poncel anteriormente. Era un hombre genial, uno de los pocos directores capaces de entender la voz. La fe de Serafín en aquella voz fue premiada pronto, de un modo que ni él mismo esperaba. Ambos estaban en Venecia trabajando en 2 producciones muy contrastantes. María cantaba la mórbida y oscura epopeya de Wagner, Las Valquirias, mientras Serafín ponía los toques finales a una ópera que no podía ser más diferente, la obra maestra lírica de Bellini y Puritani. Pocos días antes del estreno, la soprano de Serafín se enfermó con catarro. Necesitaba reemplazarla rápidamente. Curiosamente, alguien escuchó por casualidad a María leyendo a primera vista un aria de I Puritani, y la noticia llegó prontamente a la oficina de Serafín. A la mañana siguiente, muy temprano, Calas recibió una llamada de Serafín que le dijo: por favor, ven a mi habitación. Y ella dijo: pero maestro, no estoy vestida. Él dijo: ponte tu bata y baja tal como estás. Ella bajó y quedó sorprendida al ver al gerente general de la Fenice sentado allí. Él me dijo: cante. Yo dije: ¿qué? Canté lo mismo que cantó ayer. Well,
En fin, me obligaron a cantar el aria. Leyéndola a la vista, claro, era la segunda o tercera vez que la leía. Yo les oí hablar y él me dijo, bien, María, vas a hacer este papel en una semana. Yo dije, ¿voy a hacer qué en una semana? Dijo, vas a cantar Puritani en una semana. Yo te ayudaré a estudiarla. Yo dije, no puedo, aún me quedan tres Valquirias, no puedo hacerlo. Es ridículo que cante Puritani. Él me dijo, yo te garantizo que sí puedes. Ella todavía tenía un par de actuaciones de las Valquirias y por un corto periodo alternó uno de los roles más dramáticos de Wagner con uno de los roles más ligeros del bel canto, y toda Italia comentaba ansiosamente este suceso increíble que había pasado. Al año siguiente, Serafín llevó a Kalas a Centroamérica. Ahí ella aprendió otra lección. Las cantantes de ópera cantan, pero las primadonas asombran. En ese momento, el encargado del teatro le contó la historia y tenía la partitura para demostrarlo, de que la primera que cantó Aida en México había interpolado. María añadió un mi sobreagudo a la escena del triunfo. Para causar sensación, era una especie de reto. ¿Saben qué hizo ella? Salió a la escena del triunfo y sin preocuparse mucho por las notas altas, sostuvo por mucho tiempo un mi de pecho. Ella lo hizo para subyugar a los mexicanos, es decir, ellos se volvieron completamente locos. Había triunfado en los papeles normales. Ahora necesitaba óperas que se volvieran claramente suyas. Serafín tenía los candidatos perfectos. Las llamadas óperas de bel canto de principios del siglo XIX, escritas por compositores italianos románticos como Bellini y Donizetti. Pensadas como alardes de bravura para las grandes divas de su tiempo, no se habían cantado debidamente desde hacía décadas. Con una voz y una ambición como la de Kalas, estaban a punto de ser redescubiertas. Eran un vehículo perfecto para su poder y versatilidad. Además, eran también papeles de mujeres irresistibles, mujeres enamoradas, mujeres traicionadas, mujeres enloquecidas. Un material perfecto para Kalas, la actriz. Estas óperas conformarían el espinazo de su carrera. Un papel en particular se convertiría en su obra maestra. Norma. Desde la primera palabra, era un grito de batalla y ella estuvo a la altura. Es una historia épica de heroísmo y traición sobre una sacerdotisa druida que se rebela contra el poderío del Imperio Romano y se enamora de uno de sus generales. Kalas cantaría ese rol 89 veces en una carrera de más de 600 presentaciones de ópera. Se convirtió en su firma personal. Thank you.
El papel de Norma es como un acto de equilibrista. Siempre está al borde, a veces cambia de emoción 10 veces en una sola escena. Norma es así de intensa. Kalas encontraba esto absolutamente natural. Y el papel creció con el crecimiento de la propia Kalas. Al principio, su Norma era clásica y austera, pero con el tiempo cambió, a medida que ella lo entendía cada vez mejor y agregaba mayores detalles. Es por eso que fue el último gran papel que realizó en su vida. Podría decirse que María Kalas murió con él. Ella era una cantante extraordinaria porque era una mujer muy nerviosa, una cantante muy nerviosa, y cuando empezaba una ópera casi siempre era una pena. Yo la vi cantar Norma 11 veces. El primer acto era de mediocre a atroz, el segundo acto siempre era mucho mejor y el tercer y cuarto acto casi siempre eran gloriosos. Yo la llamaría una de las artistas más grandes de todos los tiempos, porque ella traía más emoción al teatro que 10 cantantes reunidas, pero la voz no siempre era bonita, de hecho muchas veces era bastante fea. Esto era aún más obvio cuando Kalas se comparaba con su única rival seria, Renata Tebaldi. Un año mayor que Kalas, era la favorita de la Scala y tenía una voz que no podía ser más diferente. Ritorna vincitor, ven al mio labbro sì, l'empia parola. Ritorna vincitor, ed al mio labbro sì. Nunca hay que tratar de ser perfecta. La perfección es muy aburrida. Muéstrame unas fallas, yo las aceptaré. Pero si flaqueo en el trayecto, yo acepto lo que quieras ofrecerme. Sí, había momentos estridentes, pero esa calidad chillona, si quieres llamarla estridente, siempre tenía un propósito. Ella corría todos los riesgos. Pavarotti me dijo una vez que la voz del tenor es un urlo educato, es un grito educado. Bien, la voz de soprano es un grito y Kalas te da eso. Ella emite gritos de dolor. Pero lo que más asombra es su control. Nunca lo pierde, excepto cuando su voz cruje, pero todavía no ha perdido el control, porque ella hace esa especialidad suya que es aumentar la tensión hasta que el alambre está bien tenso, bien resonante y nunca se relaja. Se vuelve un sonido cada vez más desolado. Para 1952, Kalas había satisfecho todas sus primeras ambiciones. Había hecho un debut triunfal en Covent Garden y abierto su primera temporada en La Scala. A sus 29 años era una prima donna con el mundo a sus pies. Pero algo la atormentaba: su peso. Desde su niñez había adorado la comida. Pero en 1952 estaba obesa. Un día me dijo que estaba muy inconforme consigo misma. Se decía, María, has trabajado mucho para desarrollar tu voz. ¿Por qué no haces algo por tu cuerpo? Estaba haciéndome idea y dijo que había probado oscurecerse bajo la barbilla y que no le resultaba. Estar delgada y bonita era muy importante para ella, para María, la mujer. Y de pronto empezó a perder peso.
Luego ella me explicó que comía mucha carne cruda, bistec tártaro. Y de tanto comer bistec tártaro, le salieron lombrices y así empezó a adelgazar. No fue intencional, pero fue lo que pasó. En octubre de 1956, recibió el honor consagratorio de aparecer en la cubierta de la revista Time. Pero el correspondiente artículo sacó a la luz algo que hubiera preferido dejar oculto: su resentimiento y aborrecimiento hacia la mujer que había sido su primera fuerza e impulsora, su madre. Nunca la perdonaré por quitarme mis años de infancia. Durante esos años en que debería de haber estado jugando y creciendo, estuve cantando o ganando dinero. Todo lo que hice por ellos fue bueno y todo lo que ellos me hicieron fue malo. La ruptura de su relación se había preparado durante años. Ambas eran mujeres con una fuerza de voluntad tiránica que por mucho tiempo habían peleado y disputado. Pero cuando Evangelia le escribió una carta a María en la que le pedía una pensión mensual de $100, María explotó. Yo le pedí a María que me enviara $100 mensuales, pero María, aunque era rica, no era lo bastante rica para enviarle a su madre $100, incluso $1 al mes. Madre, comenzaba la carta de María. Recibí tu carta. No puedo darte nada. Yo trabajo para vivir. Tú eres una mujer joven. Yo tenía 54 años y puedes trabajar. Si no puedes ganar lo suficiente para vivir, tírate por la ventana. Es correcta esa cita. Ella dijo: madre, no puedo darte nada. Eres una mujer joven y puedes trabajar. Literalmente. Sí. Pero eso fue hace 8 años. Sí, a ella no le importa si estoy viva o no. María condenó a su madre a la oscuridad absoluta y nunca volvió a hablarle. Mamá Callas, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó cantar a su hija María personalmente? 10 años. ¿10 años? Uh-huh. Usted dice que un amigo suyo llamó a María cuando estaba aquí en Nueva York y dijo: hay alguien aquí que quisiera hablar contigo, tu madre, y... No. ¿Es verdad que ni siquiera quiso hablarle sabiendo que estaba allí? Sí, eso es verdad. Si no, no lo habría escrito en mi libro. Una madre, no hay nada extraordinario en que una madre sea maravillosa. Tienes que ser maravillosa. Si no, no tengas hijos. Y si lo eres bien, pues sé una buena madre y punto. Y no esperes nada a cambio. Es lo que ella debería hacer. También fuera del escenario, Callas mostraba las garras cuando la arrinconaban. Fue mientras cantaba en Chicago que el mundo tuvo un primer vislumbre de Callas la Tigresa. 8 años antes, había firmado un contrato con un agente llamado Eddie Pagarossi, lo cual María convenientemente había olvidado, pero él no. Cuando terminó el punitivo acto final de Madame Butterfly, la esperaba un susto tras bastidores. El fiscal del proceso se presentó en la actuación final, que era la actuación extra especial de Madame Butterfly. Y cuando ella dejó el escenario tras su última reverencia, le entregó el citatorio. Trató de dárselo. Ella no lo aceptó. Ella puso sus manos atrás y él trató de ponérselo en el pecho. Pero ella lo dejó caer a tierra y le dio una rabieta terrible. Gritó en una nota muy alta: no pueden hacerme esto a mí. Yo soy un ángel. Las fotografías tomadas por la prensa que estaba presente, yo los había invitado porque sabía que serían imágenes históricas, fueron vistas en todo el mundo. Pero la tigresa estaba a punto de caer presa de un depredador aún mayor. A
Aristóteles Onassis, quien había conocido a María 2 años antes a través de la anfitriona de sociedad Elsa Maxwell, se sentía cada vez más fascinado por su compatriota y superestrella. En el verano de 1959, invitó a Kallas y a Meneghini a su yate, el Cristina, para un crucero mediterráneo. Una vez a bordo, él pudo cortejarla en serio, y al terminar el viaje, eran más que solo amigos. Ella estaba enamorada. Desastre. Un desastre completo. El encuentro con Onassis fue un momento crucial en su vida y pienso que sucedieron muchas cosas. Creo que realmente se enamoró por primera vez y estoy seguro de que continuó realmente enamorada de Onassis. Meneghini quedó reducido al papel de cornudo cómico. Para Kallas ya no tenía ninguna utilidad. Uno de los titulares de la prensa italiana, porque yo estaba en Italia en ese momento, decía que el señor Meneghini lo llamaba ese condenado barco, como si estuviera hablando de algún barco misterioso de la mitología griega. Ella había trabajado como un animal porque era una adicta al trabajo. Y cuando esta historia de amor pasó, porque era una historia de amor, era completamente necesario en su vida, porque no podía continuar, incluso con el mismo ritmo calculado. Pero quiero decir que no podía emocionalmente sostener ese ritmo todo el tiempo. No olvidemos que era una señora de 35 años y necesitaba también tener algo más que una carrera con C mayúscula. ¡Y qué carrera! En 1964, el director favorito de María, Franco Zeffirelli, tuvo que convencerla para volver a cantar sus producciones de Tosca y Norma en Londres, París y Nueva York. Lo que nadie sabía entonces era que esas serían sus últimas actuaciones completas en el escenario operístico. Ahora solo le preocupaba una cosa: convencer al reticente Onassis de casarse con ella. No había asidero demasiado pequeño para ella, particularmente cuando Meneghini se negó a concederle el divorcio. Pero Kallas quedó desolada cuando en 1968 Onassis se casó con la viuda más famosa del mundo, Jackie Kennedy. Todas mis lágrimas. Nunca podrán devolverme su amor. Pero tras la fachada, María sabía demasiado bien lo que le habían costado sus años con Onassis. Durante 9 años he vivido una vida oculta, una vida humillante para una persona como yo. Te afecta, John, y no te curas en 2 meses. Estoy bastante segura de que él no lo hizo a propósito, estoy bastante segura, lo sé. Pero entonces, por otra parte, digo también que sí, que si esa es la situación, debo ser lo bastante fuerte para, bueno, olvidar. Para vivir por encima de todo, ya sabes, ser paciente. Me duele mucho y no puedo librarme de eso. Fueron 9 años, yo dejé una extraordinaria carrera por nada. Pero aunque no pudo tener a Onassis, había una última aventura amorosa que aún la seducía. Su público que la adoraba. En 1973 organizó su retorno con una serie de conciertos de gala que empezaron en el Salón de Festivales de Londres. Detrás de los aplausos de los que eran demasiado jóvenes para recordar sus días de gloria, había una voz desmejorada tras 8 años de abandono.
Debo decir que esta noche me siento un poco más emotiva que de costumbre, porque cuando un público me ama tanto, yo tengo que dar tanto más. Por eso me esforzaré un poco más y cantaré la canción en que digo: oh, mi bambino caro, oh, mi caro público. Yo la vi en sus últimos conciertos en el Festival Hall, creo que fue en 1973, y digo que la vi porque lo que oí era espantoso y hacía que mis pies se encogieran de turbación. No podía haber sido un peor recuerdo para todos los que la vimos. Era como si hubiera perdido la voz en un ensayo. Recuerdo que mi esposa y yo dijimos en esa ocasión: no podemos ir, simplemente no podemos. ¿Qué le diremos? No fuimos y el día siguiente me dijo por teléfono: ¿por qué no vinieron? Yo le dije: había demasiada gente. Ella dijo: les dejé pases de cortesía en la taquilla. La gira terminó un año después, en 1974. Menos de 12 meses después, Onassis estaba muerto. María y él se habían separado hacía casi 7 años, pero tras su muerte, el tiempo empezó a hacer estragos con su vida, aunque apenas tenía 50 años. Todos la abandonaron. La abandonaron, pero fue por su propia culpa. Es decir, si te conviertes en la señora Havisham y te encierras en tu apartamento de París y llamas a tu peluquero y cuando estás lista para salir dices: no, olvídenlo, yo no voy. Ella no quería enfrentar a la gente. Era cada vez más difícil estar con ella porque la mayor parte del tiempo la pasábamos escuchando sus discos. Oh, sí, cuando no veía la televisión escuchaba sus propios discos. ¿Escuchamos un poco de música? Desde luego, Callas. Escuchábamos una y otra vez las viejas cintas, los papeles que ella ya no cantaba. Eran maravillosos, pero no paraba. Era un viaje constante por la senda de la nostalgia. Entonces yo pensaba: ¿qué le digo? Y le decía: oh, es un canto milagroso, ¿verdad? Ella decía: ¿maravilloso? No es maravilloso, es realmente milagroso. Y tenía razón. Finalmente, a escasos 2 años de la muerte de Onassis, Callas sufrió un ataque cardíaco. Y el 16 de septiembre de 1977, ella también había muerto. Yo pienso que ella se entregó a la muerte, y ese es el supremo narcisismo, y es extraño. Es decir, ella era una cantante que lo había dado todo, y que, bueno, si su garganta se hubiera hendido de proa a popa y hubiera muerto desangrada en el escenario, no habría sido ningún problema. Pero no, cuando ella supo que no podía estar a su propia altura, se entregó a la muerte, según me parece. No se suicidó, eso habría sido vulgar. Simplemente se entregó a la muerte. Obviamente había una fuerza de voluntad extraordinaria en esta mujer. Entré al cuarto donde la primera cosa que vi fue a María Callas, la gran dama, extendida sobre aquella cama, con una bella túnica gris, con su glorioso cabello. Y me quedé sentado allí muy calladamente durante más de una hora, creo yo. Y hubo un momento famoso en que pensé: qué hermoso cabello, qué hermosa mujer. La misma persona que conocí tan bien. Y en aproximadamente 2 horas será destruida, incinerada, desaparecerá para siempre. Quise tener un par de tijeras para cortarle un mechón. Por supuesto, habría sido un sacrilegio, nunca lo habría hecho, pero me cruzó por la mente. No veo a Callas como una figura trágica en absoluto. Ella se veía así porque tenía una cierta dosis de paranoia. Pero no pienso que la tragedia fuera el resultado final. Yo creo más bien que terminó en una deificación.
Creo que ya no es tan arriesgado decir que junto con Caruso y Chaliapin, ella dominara el siglo XX como uno de los artistas creativos más notables. Y eso no es ninguna tragedia. Hay un estándar en la música y es la musicalidad perfecta. Es lo mismo con el amor. Se ama, se venera y se honra. Todo eso junto. Nunca se miente. Se hace lo posible para nunca traicionar a esa persona. No se puede amar de un modo diferente. Hay solo un idioma para eso. Solo uno. Por etcétera.